De vacuno con ajo, aproximadamente creo que hay unos 250 gramos de tacos de vacuno. Parece que hay poco, pero son gorditos y muy sabrosos. Gordito, mirad ahí qué sabroso. Y esto es lo que pasa cuando le das el teléfono a un suscriptor de piquito, que te manda 25 mensajes de golpe. ¿Y qué opinas? ¿Qué opinas? Que te voy a matar. ¿Qué son? ¿Es que son? Las 11. Compra mítica de Piquito, by Piquito. Os voy a enseñar un poquito lo que viene a ser mi compra más habitual. Tortitas de arroz, no pueden faltar. Vamos a quitar aquí el zoom. Pollo, canibalismo. Me como aquí a los piquitos. Contramuslo deshuesado. Es la parte que más me gusta del pollo. Un vago, en vez de utilizar alimentos frescos, tiro mucho de estos, que confío que no estarán mal de todos. Patatas, baby, baby, pero creo que es por la cantidad, porque antes venía más, digo yo. Plátano de Canarias, producto nacional siempre. Estos son tomates de ensalada. Porque luego está la versión tomate canario, creo que es, ahí del Mercadona. Vale, los quesos frescos no pueden faltar, porque lo mezclo en el desayuno siempre con la crema de cacahuete. Y... ¡ay, wow, se me han olvidado los huevos! Me cago en la leche. Claras, pero no he comprado huevos. Siempre se me olvida algo, os lo juro, ¿eh? Esto de no hacer la lista... Vale, lo que os decía, verduras para hacer en el micro. Confío en que no lleven demasiada mierda. Confío en ello. Ya revisaré la etiqueta, que todavía ni la he mirado. Vale, nueces para mezclarlo con el queso fresco y la crema de cacahuete. Y nueces como si fueran cereales. Te cagas de lo bueno que está. Vale, y estos son productos de limpieza, como buen soltero que soy, que tengo que tener la casa limpia por si alguna vez será el caso de que tengamos una cita. No, hombre, la casa limpia por uno mismo, joder. Aunque, a ver que te caes, ¿eh? Aunque siempre lo típico, hay algo así por fregar. Ahora cuando me pongo a hacer la comida, frigo eso y finiquitao. Tacos de vacuno, tomate, los Simpson. Voy a bajar el volumen, que se oye muy alto. Bien, ahí tengo que cambiar las pilas del mando igual, ¿eh? Tacos de vacuno, tomate, ajo y atún. Hay mucha gente que le da asco mezclar el atún con la carne. A mí me encanta, yo mezclo todo, soy un guarro. Y un platanito. ¡Buen apetit! Mirad cómo suena, chicos, mirad cómo suena. Vale, os cuento un poco. Esta semana estoy de noche, trabajo de noche toda la semana, así que me llevo la cena. Y la cena va a consistir en... eso es pollo, hay aproximadamente unos 300 gramos. Esto es crema de cacahuete mezclado con el queso fresco, que ya sabéis que estoy enganchado a esta mierda. Hay 150 gramos de crema de cacahuete. Puede parecer poca cena, pero en realidad solo los 150 gramos de crema de cacahuete son casi 900 calorías. Alucina. Vale, y lo que estoy haciendo ahora es reducir los hidratos de carbono. 5 días con hidratos bajos, un día de carga y el sexto, que sería el domingo, bajos otra vez, más o menos, ¿vale? Entonces, aquí prácticamente, aunque ya sé que vais a decir que hay un montón de proteína, es que cuando estoy de noche solo hago 3 comidas porque me levanto muy tarde.
Y bueno, sé que hay mucha proteína en esta cena, demasiada, lo sé, y de hidratos de carbono aproximadamente hay unos 16 gramos, lo que hay aquí entre la crema de cacahuete y el queso fresco, porque eso prácticamente lo considero como que no tiene nada de hidratos. Entonces, chicos, pues estoy haciendo eso, 5 días de hidratos bajos, el sexto día de carga. Musicote a tope, chicos. Bueno, chicos, os venís de compras conmigo, con el Tito Pico, aquí de la mano. Imaginad que estáis sentados a mi lado y os puedo tocar vuestros sensuales muslos y me acompañáis de compras. Vamos a ir al MediaMarkt a comprar un objetivo de 50 milímetros para hacer unos primeros planos épicos. Y después iremos al Primark a comprar un pijama de verano que me empieza a salir ya con el pijama que tengo. Y sí, el Primark yo solo lo uso para ropa interior, porque ahora no follo mucho y tampoco tengo la presión de llevar una ropa interior muy bonita. Y nada, aparte tengo calzoncillos para ocasiones especiales, pero para el día a día uso los calzoncillos del Primark. Y cuando tengo un ligue o una ocasión sexual de gol, pues obviamente me pongo los calzoncillos más sexys que tengo, que serán, yo qué sé, 4 o 5 calzoncillos por ahí. Bueno, chicos, vamos a hacer un box. Me cago en la puta. No me llaman nunca, me llaman ahora. Venga, vas a salir en el blog, hombre. ¿Sí? Buah, no tengo ni idea. Ni idea, de verdad, ¿eh? Venga, vale, hasta luego. Chicos, pues vamos a hacer el unboxing de este objetivo para la Canon. Yo tengo la Canon 750D y esto es un objetivo para primeros planos. Chicos, pues esta cucada es muy mono, la verdad. Y es muy cortito, es más cortito que el que tengo puesto ahora mismo. Este no lo usaré para los vlogs, lo usaré para los vídeos que haga dentro de casa y para algunas fotografías. Vais a notar la diferencia, ¿vale? El primer vídeo que veáis que grabo dentro de casa, lo vais a notar. O sea, quiero decir, dentro de casa cuando pues pongo la esta de fondo, ¿no? El mítico marco de fondo y tal. Bueno, cualquier vídeo que no sea un vlog y use primeros planos, notaréis la diferencia con este objetivo tan cookie. Vamos a abrir esto, a ver, para que veáis un poco cómo es esto. ¿Veis? Vaya cucada. Chicos, comienza el mundial para España. Y llego tarde del gimnasio y ya van 1-1. Bueno, chicos, mucha suerte a vuestras selecciones, sea la que sea. Va, mucho helio, arriba el balón. Pero a mí también pasa. Pero pasarme, porque cuando soy el mini no me pasa. Toma. ¡Oh! ¡Oh! ¿Ves? ¡Oh! Muy bueno. ¡Oh! ¡Helio, helio! Chavales, mirad. Pero mira la mano. O sea, poner algo de referencia. Esto es como mi pene, más o menos. Sí. ¡Ahí va! Es enorme, chaval. De referencia, un vasito. Mira. Con la polla pico. Entre el parece pequeña la hamburguesa. Hace en el video pi. Ha estado bien, porque hay que pensarlo. Ha estado rápido. Todo el vegetal va a ser para ti, porque no me gusta. Alucina, ¿eh? Pero yo no voy a poder con todo esto, tío. Yo creo tampoco. Solo va a ser media parte para mí. Pero es que. Bueno, ya veremos, la cosa es ponerse. Aquí, la pobre, en un plato pequeñito. Aquí mi mano. Mira cómo sobresale, chaval. Es que no hace justicia en el vídeo, eh. A ver, a ver, a ver. Encima va bien cargada, ¿eh? Sí, sí, sí. Va bien cargada. Y tortilla y todo, ¿eh? Cancorolita, a ver. Ah, te has llevado la de la ensalada, tú. Chavales, las saludes a todos.
A Modric. La parte oscura del Tito Fico, el puto Ron Cola. Eso sí, vitaminas a tope, ¿eh? ¿Esto cuenta? Chicos, mientras vuelvo un poquito de viaje, vamos hablando aquí con el Tito Pico. Quiero hablar un poquito de lo que viene a ser los ejercicios tras nuca. Bueno, en general los ejercicios que hago yo, porque algún comentario veo por ahí de alguno que se asusta, de que piensa que me voy a reventar los hombros, de que busco la baja, que no quiero ir el lunes a trabajar y busco lesionarme el hombro con los ejercicios. Vamos a ver. Yo sé, igual que vosotros, todo lo que se dice de los ejercicios tras nuca. Ejercicios, perdón, que me he atascado. Sé todo lo que se dice de los ejercicios tras nuca. Yo lo he oído miles de veces, lo he repetido como un papagayo miles de veces. Pero os cuento una cosa, os cuento un secreto. Yo estos ejercicios los dejé de hacer sin que me diesen ninguna sola molestia. Los dejé de hacer porque oía que la gente decían que eran lesivos. Y los dejé de hacer sin que me diesen ningún problema. ¡Ojo! Seguramente tengan razón y seguramente sean ejercicios con un riesgo mayor o añadido. Un riesgo mayor o añadido, vale. Pero no significa que te tengan por qué crear problemas. Depende. A mí no me genera ningún tipo de problema. Y voy a añadir una cosa, voy a añadir una cosa. Vosotros sabéis que yo soy una persona que me gusta mucho lo que es la salud postural, ¿no? El tener un buen equilibrio en la musculatura, que no estar rotado hacia adelante, y yo tenía un problemilla porque solía estar rotado hacia adelante y eso me generaba muchas contracturas en el trapecio y en la cintura escapular. He hecho muchas cosas, de verdad, con bandas elásticas, ejercicios en la pared, he hecho muchas, muchas cosas. Pues os voy a decir una cosa, lo más efectivo para mi sorpresa ha sido que las dominadas tras nuca evita esto. Me mejora la salud postural, me mejora la postura. Me desrota para adelante. Desde que la has empezado a meter, tengo la postura que hay que tener, esta de como que viene sacando lo que viene a ser el pechamen. Se me han eliminado las contracturas. Me dan aquí de voy pisando huevos. Ejercicio que no me genera ningún problema ni ninguna molestia. Ejercicio que me da muy buenas sensaciones musculares. Y ejercicio encima que me arregla mi salud postural. La maldita postura. Y ahora estoy genial. Genial, es que estoy con la postura que quería. Por lo cual, chicos, abrid un poco la mente y no todo es blanco o negro, puede ser gris. Y repito, quizás sean ejercicios que no sean aptos para todo el mundo, pero a mí, con mi movilidad, me van genial, me van de fábula. Y por ejemplo, el press guillotina, otro ejercicio que habéis satanizado también en los comentarios, llevo ya más de un mes y medio metiéndolo y no tengo ni la más mínima molestia en el hombro. También buena movilidad en los hombros y lo hago con poco peso y no voy al fallo. Por eso depende, depende. Pero vuelvo a repetir, porque sé que muchos van a decir, no, Pico, sí, seguramente sean ejercicios donde comprometes un poco la articulación porque la pones en una posición de desventaja. Vale, sí, pero ojito. Ojito, que no todo el mundo tiene la misma movilidad y ojito con la intensidad que le metes al ejercicio. Por lo cual, chicos, yo vuelvo a repetir, yo ya voy a abrir mi mente y mientras un ejercicio no me genere problemas, yo no lo descarto.
Pues nada, chicos, me voy a ir despidiendo. Muchas gracias por estar ahí, de verdad, muchas gracias. Los que seguís estos vlogs, sois muy majetes. Espero que hayáis tenido una semana fantástica. Y nada, nos vemos en el próximo vlog. ¡Hasta luego!